Un saludo para los televidentes del canal Sonson TV. Bienvenidos al Derecho, este espacio donde les traemos diferentes temas que nosotros consideramos es de interés para toda la comunidad. Ya saben que este espacio está abierto para ustedes. Si les interesa que tratemos algún tema en específico, nos lo pueden comentar y acá pues hablamos de ese al respecto. Hoy hemos invitado, o más bien nos acompaña ya nuestro abogado de cabecera, Daniel Marín, quien desde hace algunos programas nos está acompañando en esta nueva temporada y nos va a estar acompañando toda esta temporada con temas de interés. Daniel, bienvenido y gracias por estar nuevamente en Al Derecho. No, Airo, gracias a vos por la invitación. Ya me siento como de la casa. Claro. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un nuevo tema que, a pesar de que está ya reglamentado, se van a ver ciertos baches en el futuro, pero la idea es que la gente sepa cuál es la diferenciación entre los dos, que es el teletrabajo y el trabajo en casa. Nada más oportuno a la actual situación que estamos viviendo en todo el mundo. La pandemia cambió las circunstancias de todos en diferentes aspectos, desde lo social hasta lo laboral en este caso. Y muchas personas, me incluyo ahí, también me tocó en algún momento, por allá en marzo del año 2020, realizar el trabajo en casa o teletrabajo. Ya usted ahorita nos va a definir específicamente los términos y las diferencias que existen entre los dos. Vamos a hablar un poco de este tema. Algunos habitantes del municipio me imagino que también han tenido que hacer teletrabajo o trabajo en casa, cumplir con las responsabilidades, este cambio tan drástico, el tema de la conectividad, el tema del desplazamiento, cuándo sí, cuándo no, el tema de la ARL, la salud, bueno, el tipo de contrato laboral si se afecta de alguna manera. Los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente media hora con el abogado Daniel Marín, quien nos aclarará todas estas dudas. Bueno, Daniel, comencemos por el principio. ¿Y si teletrabajo o trabajo en casa es lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, como lo puedes diferenciar en este cuadro que acabamos de hacer para que sea más lúdico, es una diferencia. Como tal, la primera diferencia es que hay dos leyes, ¿cierto? La ley del trabajo en casa es la ley 2088 del 2021, que se expidió el 12 de mayo de este año, y la ley 1221 del 2008 es del teletrabajo. Es importante aclarar esto, Dairo, porque la ley 2088, al ser tan nueva, lo único que hacían con el tema de pandemia era hacer decretos reglamentarios o circulares, cosa que era bastante complicada para los empleadores porque era inventar sobre algo que no se encontraba en este momento y sacaban como cierta información del teletrabajo. Entonces, al haber regulado esto, podemos verificar que el objeto como tal en el teletrabajo es totalmente diferente al objeto en el trabajo en casa. En la ley 1221 del 2008, el objeto es promover y regular el teletrabajo mediante las TIC, las tecnologías, ¿cierto? Y la información de comunicación. En cambio, el objeto de la 2088 es la prestación del servicio en situaciones ocasionales u excepcionales, ¿cierto? Eso significa que cuando se termine la pandemia, en cierta medida, ese trabajador tendría que volver a trabajar en el lugar donde estaba. En el objeto de la ley 1221, el teletrabajo tiene que ver sobre trabajar por fuera de la empresa y no se le da una obligación al trabajador de que luego de que se acabe la pandemia, trabaje donde está el empleador. Daniel, es decir que la ley 1221 de 2008, pues obviamente por las fechas, quiere decir que ya venían muchas personas trabajando mediante esta metodología, ya lo venían haciendo así. Por el contrario, porque la ley 2088 del 2001 pues es muy nueva y fue la que trajo por de cierta manera la pandemia en el tema laboral, el trabajo en casa no se hacía, lo que hacíamos antes era teletrabajo o que algunas personas pues lo ejecutaban. Y de pronto podemos dar algunos ejemplos de lo que es teletrabajo para que la gente no lo tenga más presente. Claro, mira, digamos, una de las diferencias más grandes del teletrabajo al trabajo en casa es que el teletrabajo no tiene un horario de trabajo, ¿cierto? No hay una jornada laboral. Y como tal, si yo te contrato a ti por 8 horas, tú me tienes que cumplir las 8 horas exactamente. Se me cae el internet, o me fui para el baño a descansar, o me fui a almorzar, ese tiempo como tal no me lo van a tomar como jornada de trabajo. En cambio acá, sí hacen una protección del trabajador y empiezan a hablar del tema de las pausas activas, ¿cierto? Y también empiezan a decir, listo, tú trabajas de 8 a 12 y de 2 a 5, pero no más. No más solamente vas a trabajar hasta ese tiempo. Si trabajas adicionalmente, eso serían horas extras. En el teletrabajo no sucede esto.
es como una tercerización del servicio. Podríamos hacer una similitud, usted ya me dice si estoy equivocado, esto vendría a ser como por prestación de servicios, o sea, usted tiene que cumplir con eso, no importa la hora, el día, pero usted me tiene que cumplir con lo que, con esa función. La ley es un poco ambigua al respecto, Airo, pero sí hay una tercerización del servicio, ¿cierto? Como tal, si tú lo ves por las fechas, al ser 2008, no se encontraba tan regulado como la que tenemos ahora. Y este tema se veía un poquito ambiguo y decían, listo, lo vamos a contratar por prestación de servicios o lo ponemos a trabajar y no le pagamos horas extras. Era una forma bastante complicada de ejercer, digamos, esta modalidad. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo es el tema de las horas extras. Ya nos hablaste pues que el teletrabajo no contempla las horas extras, pero que en el trabajo en casa sí. Yo que fui... que tuve trabajo en casa, a veces uno por lo primíparo del momento, por la no preparación, incluso a veces uno de manera indisciplinada, porque como está en la casa, a veces se relaja un poco, también yo personalmente lo admito, pero el trabajo se complicaba mucho con relación a que la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, pero como me quedó faltando, no, yo me quedo para acabar, listo, y mañana me levanto más temprano y le hago también. Y ese tema de las horas extras, digamos que uno no las pasaba porque como uno estaba cumpliendo con el trabajo que normalmente hacía acá, o que a veces pues también era adicional acá, pero en ese momento uno lo hizo allá, no pasó horas extras. ¿Quién regula ese tema de las horas extras en la ley 2088 o trabajo en casa? Exacto, digamos, esta normatividad dice un artículo que el empleador debe estar pendiente de la jornada de trabajo del trabajador, y eso se puede verificar en muchos aspectos, tanto, digamos, en el aspecto de la conexión que aparece en internet, que eso es importante que uno lo tenga en cuenta, porque van a decir cuánto tiempo estuvo conectado, ¿cierto? Y en cierto tiempo, el empleador puede decir, prende la cámara para ver si estás ahí en el lugar de trabajo, ¿cierto? Eso se puede hacer. Sí, porque lo que nosotros estamos haciendo es una traspolación del lugar de trabajo donde él se encontraba a la casa, ¿cierto? Entonces, el empleador como tal puede decirle, bueno, necesito saber si tú en realidad estás trabajando, préndeme la cámara o llámame y dime qué estás haciendo en estos momentos, ¿cierto? Sería lo mismo. En el caso del teletrabajo era un poquito más complicado porque no había una regulación tan rigurosa al respecto. Y no se podía hacer como ejercitar, digamos, esa obligación por parte del empleador. Ahora, que es muy importante y que lo tengamos en cuenta, este tema, desconexión laboral. Con el tema de la desconexión laboral significa, tú después de las 6 de la tarde, si ahí termina tu jornada laboral, tú no tienes la obligación de responderle al empleador sobre tu trabajo. Ya terminaste, es como si te hubieses ido para la casa. En cambio, en esta no se encuentra esa garantía laboral, ¿cierto? Sí, es un poquito complicado, Airo, porque normalmente el teletrabajo, pues, como te lo mencionaba anteriormente, tenía que cumplir una jornada específica. Pero como tal, hemos llegado a un punto donde el trabajo en casa es una buena guía para los trabajos ocasionales o excepcionales con este tema de pandemia. Ahora mencionaste algo sobre que en el trabajo en casa el empleador le puede solicitar que prenda la cámara y mire si está efectivamente pues en su casa trabajando. Si la persona se fue de vacaciones durante esta, no sé, a Cartagena, a Tolo y Coveñas, donde tenga la posibilidad, está en la playa, pero aún así está cumpliendo con sus funciones, que desde allá lo podría hacer. El empleador le dice, prende su cámara para que, no, está en la playa, en Cartagena o en Tolo y Coveñas, pero aún así está cumpliendo. Digamos que esto es válido o el empleador se podría quejar porque no es que usted no está en su casa trabajando como debería estar, sino que está en la playa, pero aún así pues está cumpliendo. Es una pregunta bastante interesante y que con el tiempo nosotros nos daremos cuenta, los abogados pues de turno, cuál darán la respuesta. Pero mi respuesta en particular diría que si está cumpliendo con el horario de trabajo y como tal está cumpliendo con las funciones. De que el empleador en algún momento le diga si le tiene alguna rencilla que vaya al lugar de trabajo porque es un tema ocasional o excepcional, podría darse. Pero desde mi punto de vista, él al estar cumpliendo con la jornada de trabajo y con lo que expide pues, la ley 2088, se podría hacer. Bueno, Daniel, también hay otro aspecto y es que yo, por ejemplo, que trabajo en Servicops, la empresa paga la energía, paga el servicio de acueducto y alcantarillado,
paga el servicio de internet, todos los servicios públicos básicos, pues los paga la empresa, no los pago yo directamente que soy empleado acá. Pero me voy para mi casa, allá yo sí tengo que pagar los servicios públicos y estoy en mi jornada laboral. Igualmente también pago la conectividad a internet, que es con la cual estoy trabajando. Acá la empresa es la que asume ese costo. ¿Cómo viene a funcionar este tema acá, ya que la empresa de cierta manera se estaría ahorrando ese dinerito? Exacto, digamos en el teletrabajo se lo ahorra el empleador completamente porque no hablan del auxilio de conectividad, ¿cierto? En cambio en la ley 2088, que sabiamente las personas que lo crearon, estuvieron de acuerdo en esto, dijeron, bueno, el auxilio de conectividad lo vamos a suplir con el tema del auxilio de transporte. ¿Esto qué significa? Todas las normas del auxilio de transporte van a ser para el auxilio de conectividad. Es decir, el que devenga menos de 2 salarios mínimos tiene derecho al auxilio de conectividad. Pero esto no significa que van a ser acumulables, que yo te voy a dar auxilio de conectividad 103.000 pesos y auxilio de transporte 103, no, es uno u otro. Eso en cierta medida en que ayuda, Dairo, primero a sufragar un poco el gasto que tú tienes de energía o de internet en la casa. Y también ayuda a que ese trabajo que tú estabas haciendo sea un poquito más rápido, porque seamos sinceros, nosotros necesitamos para ese tipo de elementos de trabajo, necesitamos que sea mucho más rápida la conexión, entonces podríamos subirle un poquito más al internet. Bueno, yo haciendo como el paralelo que usted nos trajo acá, uno diría que esta forma de trabajo no es buena, no es rentable para el trabajador, más sí para el empleador. Y digamos que esta sí brinda muchas condiciones para el trabajador. Con esta nueva ley, esta no vendría más como a eliminarse, a suprimirse, o qué ventajas tiene el teletrabajo con relación al trabajo en casa, que sí presta muchos beneficios o por lo que hemos hablado hasta el momento. Sí, en realidad la ley 1221 del 2008 era una ley extranjera, ¿cierto? Que la trajeron a Colombia y que era muy poco probable que se generara. Ahora, con la ley 2088 del 2021, con todo este tema de pandemia, el legislador que dijo, necesito primero darle una oportunidad al trabajador que trabaje desde la casa y al empleador que no tenga tantas obligaciones. ¿Por qué? Porque digamos en la ley 2088 hay un artículo que no lo hemos comentado donde dice, entre el empleador y el trabajador nos vamos a poner de acuerdo para los elementos de trabajo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Ah, ¿tú tienes el computador? Sí. ¿Tú tienes la silla? Sí. ¿Tú tienes la mesa? Sí. Ah, bueno, entonces yo voy a utilizar toda esa información y todos esos elementos de trabajo para trabajar en la casa. Ahora, con la ley 1221 del 2008, de todas las oportunidades que decían, el que debía dar, digamos, casi todos los materiales era el empleador. Y al finalizar la jornada o al finalizar el contrato, tenía que devolver el producto. ¿Y uno cómo va a devolver el producto después de 3 o 4 meses donde se encuentre más deteriorado? No va a decir, bueno, ahí hay algún problema. Pero esta es una facultad muy grande que le da en estos momentos al empleador y al trabajador. Daniel, tocas un tema muy fundamental e importante que no lo había tenido presente y es de esos detalles diarios del trabajador, es decir, el papel, el lapicero, que normalmente la empresa son los que los brinda, pero acá mencionabas esa parte. ¿Necesariamente en el trabajo en casa el empleador los tiene que brindar o también los tiene que asumir el trabajador? En esta parte de la ley 2088 se ponen de acuerdo, ¿cierto? Pero es como al ser una ley tan nueva, Dairo, si tú me dices, no, es que ¿quién va a pagar las hojas? Uno diría, bueno, pues tendría que ser el empleador. Tendrían que estar argumentados en el contrato. En cambio, en el teletrabajo es algo totalmente diferente, porque el teletrabajador casi tiene que poner todos los implementos. Bueno, Daniel, qué importante que aclaremos todas esas dudas, pero por ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Al Derecho. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que
la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar. Las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, estamos hablando del teletrabajo o trabajo en casa. Las diferencias de los dos términos ya las hemos tocado, más aún en estos momentos de pandemia, que tal parece que pasan los meses y pasan las semanas y no vemos como que disminuye. Antes todo lo contrario, aumenta los casos de COVID, la situación se ve más agravada. No sabemos si el día de mañana se tomen medidas más restrictivas o ya definitivamente no se tomen medidas más restrictivas. Por eso creemos fundamental que hablemos del teletrabajo o trabajo en casa, por si usted en algún momento le ha tocado hacerlo o le va a tocar hacerlo. Bueno, Daniel, ahora hablemos de otro aspecto y es el salario. Digamos que como ya estoy en mi casa, se podría reducir el salario o lo tendría que aumentar porque las deficiencias cambian, es decir, también hablemos del tema de la dotación. Los empleados que reciben dotación, pero ya van a estar en su casa, incluso lo que los que están en teletrabajo hasta lo hacen en pijama. Sí, bueno, sí, claro. No sé cómo será ese tema. Hablemos un poco del salario también y del tema de la dotación, si también se incluye. Es importante porque la ley 2088 no menciona nada de la dotación. La pregunta que me haces es demasiado ambigua y podría darte miles de respuestas, pero desde mi punto de vista la dotación tendría que darse, ¿cierto? Porque tú vas a estar en el lugar de trabajo y vas a necesitar esos implementos, ¿cierto? Y tú ponerte en pijamas vas a decir, no, es que estoy más cómodo. No, en cierta medida tú tienes que cumplir con un horario de trabajo. Ya en el teletrabajo no hablaban nada de dotación y en esa medida esta restricción o esa pregunta que tú me haces no tenía que dársele a los teletrabajadores, digamos, la dotación al respecto. Con el salario es totalmente diferente, tanto la ley del teletrabajo como la ley del trabajo en casa, porque la ley del trabajo en casa te va a decir, este es el horario de trabajo, esto es lo que yo te voy a pagar. Puede ser un contrato inferior a un año, un contrato a 3 meses, contrato indefinido, pero como tal, y desde el objeto sabemos de que es una prestación del servicio ocasional o excepcional. En cambio, el teletrabajo tiene que ver, Dairo, sobre todo con que puede ser de manera indefinida, ¿cierto? Que yo te contraté para que seas teletrabajador, a diferencia, digamos, de la ley 2088. Bueno, ahora hablemos de la seguridad social. La salud, me imagino, pues no sé, usted ya nos hablará, se tiene que seguir pagando, pero aquí hay algo específico y es la ARL, que es la riesgos profesionales. Es decir, para proteger al trabajador de algún accidente dentro de la jornada laboral, dentro de su empresa, pero como ya estoy en la casa, los riesgos disminuyen. No, de pronto que me tropiece yendo al baño, bueno, algún accidente casero, ya no tendría que pagar ARL.
Bueno, como tal, en la ley 2088, al ser un contrato laboral, el empleador tiene que pagarla, ¿cierto? Paga la seguridad social y paga el tema, digamos, de los riesgos laborales. En la ley 1221, al ser una tercerización, mucha gente decía, no, es que el que le toca pagarlo es al trabajador. Pero cuando dicen que es el trabajador, tú estás en realidad diciendo que es una relación laboral. Entonces dicen, no, el prestador de servicios. Acá había una ambigüedad al respecto de la seguridad social. Pero como tal la ley sí hablaba de eso, decía que la seguridad social tenía que estar reglamentada y como tal los riesgos laborales por parte del trabajador o el empleador tenían que estar fundamentados. Dairo, es muy interesante las preguntas que me has hecho pues hasta el momento, porque apenas son leyes y sobre todo la ley del trabajo en casa, que es muy nueva. Y si nos ponemos a conversar o hacemos un foro con varios abogados, van a dar una infinidad de respuestas. Pero desde mi punto de vista diría que esta ley 2088 llegó para quedarse, ¿cierto? Que cuando llegue la pandemia digan, no, si acabó la pandemia, el empleador va a decir, no, ve, trabaja mejor en tu casa porque te vas a sentir más cómodo, vas a estar con tu familia. Pero hay otros que no les gusta estar cerca de la familia o que quieren irse para la calle, entonces dicen, no, venga, yo vuelvo de un lugar de trabajo. Pero esta ley es muy importante y es un proceso que se ha generado desde el 2020 con el tema de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que existe auxilio de conectividad, desconexión laboral y que es un tema que nos va a servir mucho a nosotros, tanto como empleadores como trabajadores. Bueno, ahora mencionaste un poco por encima, pero creo que es importante que hagamos mucho hincapié en esto, y es el trabajo en casa tiene un tiempo límite, es decir, la pandemia está en este momento, la gente puede tener trabajo en casa, pero digamos el día de dentro de 3 meses, por obra y gracia del Espíritu Santo, se fue la pandemia, nos vacunaron a todos en Colombia, que lo creo muy difícil, pero bueno, que pase, entonces ya se acabó el trabajo en casa, o de qué depende el tiempo que yo esté trabajando en mi casa. Bueno, Airo, entonces, sabiendo que la ley 2088 llegó para quedarse, es muy importante saber que si, digamos, si acabara la pandemia, la forma más fácil de ahorrar gastos en tema empresarial sería quedarnos con una prestación de servicio en situaciones ocasionales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en la empresa tú vas a gastar dinero. Tú vas a tener que cambiar el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones en el tema del servidor público. A diferencia de esta ley que tú vas a decir, no, yo prefiero que el trabajador esté en casa tranquilo, trabajando, y yo en mi casa también, verificando de que todo esté mucho mejor. Hay un tema que considero complejo y que lo mencionaste ahora, y es la desconexión laboral. Mi jornada termina a las 6 de la tarde, entre las 12 y las 2 también es mi espacio de almuerzo y es mío, lo tengo libre, la empresa pues no me lo puede ocupar, pero digamos que o hasta un domingo, un día festivo, estoy de paseo con mi familia y el jefe me escribe, me manda un correo, ve, necesito que me ayudes con esto, es importante, bueno, creo que una vez pasa, dos veces también, pero digamos que es recurrente, pero como es el jefe de uno, uno también tiene que cuidar la comida, como dicen por ahí, y no patear el portacomidas. ¿Cómo combinar ese tema de no tampoco quejarme porque de pronto mi tema de trabajo depende de eso, pero también que mi empleador tenga presente que tengo derecho a la desconexión laboral? Listo, mira, es una pregunta que es interesante y te haré mi respuesta al respecto. Si el empleador muchas veces te iba diciendo, no vení, es que es domingo a las 6 de la tarde, ayúdame con tal cosa, tú como trabajador dices, listo, es mi jefe y yo lo voy a ayudar, pero me va diciendo el viernes a las 9 de la noche, vení que necesito que me ayudes. La mejor forma, y eso próximamente lo veremos si nos da la oportunidad, es el tema de acoso laboral, ¿cierto? Nosotros diríamos, bueno, vamos a ir frente al comité de convivencia y decir que no me están respetando mi desconexión laboral o mi tiempo de descanso. Se manda una carta al comité de convivencia y dice, esto es lo que me está pasando, espero que sea resuelto con prontitud. Y si, digamos, el empleador sigue con esa rencilla, porque puede suceder eso, Airo, está el mundo, pues, en Colombia sucede que el empleador se enamoró de la trabajadora y quiere tenerlo, pues, siempre ahí de 12 a 12 y las 24 horas al día, la mejor forma sería o ir frente al comité de convivencia o el trabajador, en últimas, hacer una acción de tutela, ¿cierto?
Pero la forma más viable de esto sería, lógicamente, conversar con el empleador, decirle, mira, yo ya terminé mi jornada de trabajo, si quieres, hablamos el lunes. Bueno, aquí hablamos a favor del trabajador, pero también hablemos de manera positiva del empleador, y es, mi trabajador está en la casa, allá está la familia, vino visita, se relajó, no me está cumpliendo, eso podría ser causal de terminación de contrato. Exactamente, eso es muy bueno también lo que tú me comentas, porque eso puede suceder. Si no cumple con las obligaciones el trabajador, sería una causa justificativa de terminación del contrato. Pero démosle la oportunidad a la ley 2088 de que con el tiempo se vaya extendiendo más, porque, Dairo, en tema de economía, si tú te pones de acuerdo con el trabajador de que los elementos de trabajo los va a poner el trabajador, el empleador va reducir gastos, ¿cierto? Entonces no va a tener que comprar un computador portátil, una silla o una mesa, sino que con lo que tiene el trabajador va a servir en ciertos momentos para que con el tiempo el empleador pueda darle y decir, hey, no, yo quiero que usted siga en la casa porque me estoy ahorrando los gastos de la luz, los gastos del internet en la empresa. Entonces creo que eso en el tiempo va a decir, no, prefiero que esté cada uno en su casa trabajando. Bueno, ya que se nos está acabando el tiempo y me parece importante tocar el tema de las incapacidades, y es porque digamos que la incapacidad permite que el trabajador realice sus funciones desde su casa, desde el computador, obviamente, no sé, una fractura de un pie que ya está listo, está en su casa, de manera normal no podría asistir, pero el empleador le exige, hey, ya que puede moverse, está en su casa, colabórame con esto, hágalo, o las incapacidades se tienen que cumplir estrictamente. No, las incapacidades tienen que ser exactamente como si él estuviera en el lugar de trabajo. Si se incapacitó y dijo, no, es que tengo una gripa y me dio incapacidad de 3 días, el empleador no puede obligarlo a decir, no, tienes que seguir trabajando. No. Esta ley es muy clara en esto y dice que el tema de las incapacidades laborales y la seguridad social es normal y es similar a como él estuviera en el lugar de trabajo. Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo. Quizás quieras rematar con algunas conclusiones sobre el teletrabajo y trabajo en casa para nuestro programa del día de hoy, para despedirnos de los televidentes. Claro que sí, Airo. Mira, la ley 2088, como te lo dije anteriormente, llegó para quedarse, ¿cierto? Y que tú como empleador debes darle la oportunidad al trabajador que trabaje en casa de una manera ocasional y excepcional para que tú como empleador evites gastos de tener un lugar de trabajo costoso y el trabajador que se encuentre un poco más tranquilo en su casa, porque seamos sinceros, hay personas que trabajan mucho mejor desde la casa, ¿cierto? Y hay otras que van a decir, no, es que yo ya me quiero ir de la casa rápido porque me está cogiendo mis hijos. Bueno, eso en cierta medida se podrá con el tiempo afianzar y decir, listo, tal persona viene para el lugar de trabajo y otra persona es de su casa. Bueno, Daniel, muchas gracias. Es un tema muy actual que compete mucho a la situación que estamos viviendo. Dentro de unos años puede volver a suceder, es factible. Ya hay una ley que lo reglamenta, que esperamos, como lo ha dicho usted, se adecue a las circunstancias, a lo complejo del contexto y del momento. Muchas gracias, Daniel, por este importante tema el día de hoy en Al Derecho. No, a usted, Dairo, gracias. Y a los televidentes, muchas gracias por vernos. Los invitamos en un próximo programa de Al Derecho. Los invitamos a ver la programación de Sonson TV.